abrazas. Ahí va. Ahora quiero. Quiero prender. A ver. Entiendo, entiendo. Bueno. ¿Estás bien? Sí. Uy. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es una cucaracha? No. Es una cucaracha. No. Ah, sí. No, me asusté igual. No voy a coger con una cucaracha. ¿Y conmigo? ¿Dónde estás, insecto? La puta madre que me pega. ¿Ya está? ¿Sí? Ya está, la maté. A ver. No, no te harás, pasame algo de papel. Listo. Los baños están bastante limpios y por ahí tienen ducha escocesa. ¿Qué es eso? Ese. Aronca. ¡Epa! Es como una ducha que sale por los costados, está buena. Y mira lo que hay. Te viene bien para el viaje. Sí. Te dejo la otra voz. Buenísimo. La verdad que, con lo que sale una hora, ¿no? Raro. ¿Una hora? ¿Eh? Pensé que nos íbamos a quedar toda la noche. No, una hora. No, pedí. Pasa que con el cupón de descuento no... No se pudo. O sea, como... Son muy estrictos. Sí. Me dijo, no. Dije, una hora, por favor, es una hora. Es muy poco. Voy al baño. Sí. Lu. Perdón, Luni. Perdóname. Miau. Basta. Es un poco forzado todo, me parece. No sé, o sea, es un telo. Sí. ¿Vos qué querés hacer? No sé. ¿Hablar un poco? No. Dale, hablar no. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. No, hoy no. Hoy no. ¿Un poquito de porno? ¿Arribamos un poquito de porno? Dale. Está buena la pose, ¿no? Sí, está buena. ¿Así le vas a hacer a las francesitas? Uh-huh. Dicen que decís chavsi fa tu pipé. Chupar la pija así nomás. Probalo. Mira, es buen dato, pero no hace falta. Voy a estar triste extrañándote. Mi teta vas a extrañar vos.
No, yo le llamaba un montón de cosas. ¿Qué? Cosas, no sé cómo decirlo. ¿Qué? Esa risa que haces. Tus consejos sobre cómo vestirme. Tu flequillo. No, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Como que me critiques, eso es lo que más me gusta. Como que... Pero no de masoquista, ¿eh? Como que me critiques hace que yo tenga ganas de forzarme más, como de hacer las cosas mejor, ¿entendés? Como de dar más, como... Es un poco tierno eso que decís. Vos sos tierna. Bueno, por ahí podría irme a ayudarte a comprar ropa y criticarte un poco. Sí, podría ser. Pero bueno, es un quilombo ya. A menos que me quede con vos y busque algún laburito tipo de moza, no sé. Podría ser. ¿Qué dirías? Está bien, me parece que está bien. Ok. ¿Qué? Ok. ¿Qué? Nada, nada, ya fue. ¿Ya fue qué? Nada. ¿Qué? Lo que pasa es que no entiendo cuál es el apuro. ¿Qué quieres decir con apuro? No hay apuro. ¿Por qué apuro? Pero ¿cuál es la necesidad de hacerlo ya? Tipo, a veces está bueno estrenarse un poco. No, no está bueno. Quiero decir, por ahí puedo primero sentarme, ir viendo qué onda, mientras vamos hablando. Vos vas a estar comiendo fondue con unas francesitas y yo acá chequeando mails. Acá también hay fondue. ¿Vos querés que yo vaya o no? Sí, eventualmente sí. ¿Qué es eventualmente? 3, 4 meses, 5 como mucho. 8 en el mayor de los casos. 8 es un montón, no sé, pero... Más tirando a 3, más tirando a 4, a 5, ¿entendés? En 5 meses me puedo enamorar de otro y en 8 puedo estar casada. Está bien, casate, qué sé yo. Casate, boluda. ¿Querés casarte? Casate. Tenés un hijito, tenés un perro. Ah, vos sos un boludo, ¿eh? ¿Qué haces? Abro esto. ¿Cuánto sale eso? No sé. 30. Ay, ¿qué te pasa? Sos un aburrido. Es un montón de guita eso. No lo van a ver, ¿qué? Aparte, tengo sueño y me duele la cabeza. Dale, despertate eso por el golpe. ¿No vas a tomar? Después me puedo bañar en el jacuzzi con vos. No. ¿Te da asco? ¿Te da asco? ¿En la ducha escocesa? ¿Vamos a la ducha escocesa? Quema un poco, ¿eh? No puedo. Deja. Hola, ¿eh? ¿Me cantaste un poco? ¿Qué? Cantame un poco, un poco más. La de... El historial de un amor, como no hay otro igual. ¿Qué me hizo comprender? Todo el bien, todo el mal. ¿Y vos? ¿Qué le dio gusto a mi vida? Aparte, dos horas después. Ay, qué vida tan oscura. Ay, no puedo. ¿Qué hora es? Faltan como 40 minutos. ¿Querés que te lea una poesía que subí hoy? Sí, dale. Bueno. Vos me fuiste yayendo por dentro, tanto que un día empecé a escupir pus y vos te enojaste porque yo manché tu somier y dijiste que eso no se hacía, que yo tenía que aprender. La pus olía a vos, pensé, es tuya, está bien que quiera dormir con vos en el somier. ¿Ya está terminado? Sí, es cortita, porque si no, no la lee nadie. Está bueno igual. ¿Sí? ¿Te gustó? Pues.
Me respiras en el cuello y me da como cosquillas. No está bien. ¿Vos crees que nos vayamos o por ahí aprovechamos el tiempo, vemos un poquito de tele y por ahí en un ratito como ya? No, mejor vayámonos antes de que sea un bajón. ¿Vos querés venir a París ahora? Ya fue, era una idea del momento. Vamos viendo. Como que por ahí... No, sí, vamos viendo. Dale. Ningún apuro. Ya está. Es la historia de un amor.